El Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Manuel Enrique Galindo Ballesteros, juramentó al mayor Tutglar José Marquina Pérez como nuevo Contralor Interventor de la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda. En un acto realizado en el Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Miranda, en Los Teques. En la juramentación estuvieron presentes el subcontralor y anterior contralor interventor de la SEM, Juan Carlos Piñero Isea, la directora general de control de estados y municipios de la Contraloría General de la República, doctora Celestina Parra, la directora de control de estados de la Contraloría General de la República, doctora Kitze Mujica, y el tren directivo y servidores públicos de la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda. Ciudadano licenciado Tutglar Marquina, jura usted por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por las leyes de la República, padres y trabajadoras que ahora estarán bajo su mando, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en el ejercicio de Contralor e Interventor de la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda. ¿Lo jura? Lo juro. Juro cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales establecidas en nuestra Carta Magna. Por su parte, el subcontralor Juan Carlos Piñero Isea manifestó que en 4 meses que estuvo en la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda como contralor interventor, logró sacar adelante muchos proyectos y aún quedan metas por alcanzar en este órgano de control fiscal. También argumentó que se deben cumplir las líneas que dicta la Contraloría General de la República y hacer una revisión de la actuación sustantiva de la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda. Para finalizar, el nuevo Contralor Interventor de la SEM, el mayor Marquina Pérez, informó: nuestra misión se orienta en primera instancia a dar continuidad administrativa y operativa a la gestión saliente. Excelente gestión. Para finalizar, el nuevo Contralor de la SEM, mayor Marquina Pérez, resaltó que en esta nueva etapa de la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda se priorizará la atención al capital más importante, como lo es el capital humano, que hace posible el logro de objetivos en las metas trazadas, y para ello seguiremos fortaleciendo el buen clima laboral que facilita la integración, así como el trabajo en equipo, el cual determina el éxito de nuestro órgano de control fiscal.